Hi, Marlon. How are you? Hey, what's up? What's going on? Hi, Marlon. Can you hear me? Marlon? Hello. How are you? I am fine. Thank you. I'm ready. Ready. Ready to rock. How are you today? Hello. Yes. I think we have a bad connection, huh? Okay, Marlon, tell me, is this the first time you're logging in? Teacher, Yes. realmente yo tengo como que un problema en aspecto de poder comprender realmente. Me está Oh, costando okay, no te preocupes, tranquilo. entender. Tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. That's the reason you're taking the class. Por eso es que estás tomando la clase, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ok. Yes, yes. Ok. Estamos empezando. Es la primera vez que te conectas. No te había visto. La otra vez me conecté, pero del trabajo, entonces solo los he estado escuchando. Ok, very good. Excelente. Mira, pues, sabes que hemos estado trabajando en el simple present, ¿verdad? Y la estructura del simple present con verbos regulares e irregulares. Hoy vamos a ver algo acerca de places donde vives, o sea, lugares donde vives, qué lugar vives, si vives en una casa o vives en un apartamento y cómo se hace mención de algo que de la existencia de algo. Cuando usamos el there is o there are, ¿ya? Es para hacer la existencia, para acknowledge que algo está allí. Entonces usamos el there is and there are. Manuel López, how are you today, sir? ¿Cómo está? Ay, bien, aquí recuperándome, sí. Mejor de la garganta ya. Ok, Mejor ya, solo la gripe. very good, very good. Y Luis Pérez, ¿cómo está? ¿Por qué está enojado? Luis, ¿qué le pasa? Hello, chill today. Hello, how are you today, sir? How are you feeling today? So very was tired. Oh, okay, so you were tired. Okay, you are tired. Okay, me too. And I do understand how you feel. Okay, so lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver algo acerca de cómo formular una pregunta y de lugares donde usted vive, ya, por ejemplo, de la vivienda. ¿Qué es lo que tiene las partes de una casa? ¿Cuáles son las partes de una casa? Es a living room, ¿ya? Living room, ¿qué más? Las partes de una casa. Kitchen, Bathroom. Kitchen, yes, ajá, kitchen. Yes, bathroom, bath. Acuérdense que la TH tiene que sacar la lengua así. Bath room. Yes. Bathroom. 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 Entonces sigue como bathroom. Así es. Room. Bathroom. Bathroom. ¿Qué más? Bedroom. Oye, es que dijeron bedroom. Bedroom. Yes. ¿Qué más? Dining room. Dining room. Yes. Dining room. Yes. Very good. ¿Qué más? Good night, everybody. Good. ¿Ya te vas? Se acaba Good de. evening, sorry. Oh, okay. Oh. Okay. ¿Qué pasó, Walter? Vas llegando y ya te vas. ¿Cómo está eso? O sea, solo vienes para que te veamos, ¿verdad? Good night. Good night. Okay. Solo Yes, hace good. acto de presencia.
Okay, good. Yeah, good evening, Walter. Okay, so Walter, estamos viendo las partes de una casa. Estamos living room, kitchen, bathroom, bedroom, dining room, dining room. Garage. Algunas tienen attic, ¿verdad? Attic. Algunas tienen attic. El attic es el ático. Tu floor. Okay. Yeah, tienen second floor. Tienen second floor. Second floor, yes. Tienen second floor. ¿Y qué más tienen abajo? Abajo de la casa, ¿cómo se llama lo de abajo de la casa? Basement. Yeah. Okay, entonces. ¿Qué dijo? Doors. Esa es window. Yeah, no, pero las partes de, o sea, las partes, cómo se divide una casa. Yeah. Okay. Yeah, entonces, si fuéramos a dibujar una casa, ¿verdad? Por dentro, la dividiríamos por secciones, ya. Yeah. Entonces, esa es lo que estamos viendo, ¿ya? Ok, entonces más o menos tenemos una idea de lo que es las partes de una casa, ¿verdad? Y ahora también tenemos diferentes tipos de houses, different type of houses, yeah. Different types. Apartments. Houses, yes, Yeah, we have apartments. Apartments. Apartment, single family houses. Ese es solo que tienen un bedroom, ¿verdad? Tenemos townhouses. Townhouses. Algunas tienen townhouses. Y para los que son para mucha familia, multi families. Multi-family houses. Tenemos a ranch home también. Que están afuera de la ciudad, ¿verdad? Ranch homes. Que están afuera de la ciudad. Condos. Esos son condominios. Condominios. Entonces, esos son los tipos de casas, de partes de houses. Para preguntar, si vives en uno de este tipo de casas, entonces la estructura sería el auxiliary verb, yeah, plus el subject, puede ser el pronoun o el noun subject, plus the verb, plus el complement, ¿verdad? Complement. Plus el complement. Entonces, esa es la estructura que vamos a usar nosotros para preguntar de dónde vives tú, ¿verdad? Si vives en un apartment, o single house, townhouse, a multifamily house, ranch homes, o condos, ¿ya? Yeah. Eso vamos a preguntar. Y
sería do you. Ese sería el auxiliar. Do. Do you live? Live es el verbo vivir. Yes. Vivir. Do you live? Eso sería lo principal de la oración. Do you live in? Y luego an apartment. Si yo lo escribo de esta forma, está correcto. Do you live in an apartment? Sería correcto eso. Escribe, do you live in an apartment? ¿Está correcto eso, Marta? Si lo escribe de esa forma. O Gerson, ¿está correcto? Do you live in an apartment? Good evening. Good evening. I think that, do you live in an apartment? An apartment, yes, correcto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la respuesta a eso? I really don't know. Okay, ¿alguien que sepa? No. Según la estructura, faltaría otro verbo. It's a countable noun. No. Okay, la respuesta a esta pregunta es, si la escribo con A, ese es un artículo indefinido. Indefinite article, ¿ya? El A. Entonces, el A, hay dos formas de aplicarlo. Una es esta. A, an apple, yeah, y a banana, yeah. Entonces, aquí porque pongo an apple y aquí a banana, por la sencilla razón de que se pone an cuando la palabra que le sigue al artículo empieza con un sonido de vocal. Entonces ahí se dice an apple, yes. Y cuando empieza con un sonido consonante, entonces se dice a banana. Siempre los dos quieren decir una manzana, ¿ya? O una banana. Una banana, sí, una banana. Y quiere decir lo mismo, nada más que se cambia por la regla, ¿verdad? Por la gramática, que no puede ir dos vocales juntas, sonido dos vocales, si no se escuchara a, ¿ya? Apple, yeah, apple, yeah. Entonces no es correcto en inglés, por eso le ponemos en, an apple, a banana, yeah. Entonces, a car, a house, a boy, a picture, a computer, a television, a wall, yeah, todos esos llevan, pero elephant, no puedo decir a elephant. Tengo que decir an elephant, ¿sí? Ahí sí le pongo an elephant. An iguana, yeah. Ok, entonces siempre que lleva ese sonido le ponemos an umbrella. No le puedo decir umbrella, an umbrella, ¿ya? Yeah. Ok, entonces esa es la regla. Entonces, acá voy a borrar esto, si ya lo escribieron. Acá, do you live in an apartment? ¿Ya? Y la fluidez se hace uniendo la an apartment, ¿ya? Uniendo estas dos así y leyéndola de esa forma. Do you live in an apartment? In an apartment, ¿ya? Entonces, unimos esa y unimos esta aquí. Y esta tiene que sonar como una palabra, acá. In an apartment, in an apartment, ¿ya? In an apartment. Do you live in an apartment? ¿Sí? Sí. Junta, ¿ya? Aunque cuando la escribamos nosotros, se escribe de esta manera. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? ¿Ok? Y la respuesta sería lo que hemos aprendido. Yes, I do. O no, I don't. Esa sería la respuesta. Yes, I do. No, I don't. I live in a townhouse. Los que escribimos al principio, ¿verdad? Apartment, single family, townhouse. O puedo decir, no, I live in a
single. No, I live in a single house. Yeah, puedo decir así. Oh, no, I live in a townhouse. I live in a multi-family house. Or a single house. Single family house. Yeah. ¿Estamos bien ahí, hasta ahí? Ok. ¿Se acuerdan el verbo que aprendimos del el have? El have. El verbo have. Que para la tercera persona era has. ¿Sí se acuerdan o no, no se acuerdan? ¿Sí? Yes. Entonces dijimos que ese verbo quería decir tiene, ¿verdad? Tener. El verbo tener. Ya, primera, segunda, tercera. Entonces. Tener y tú. Sí, tener. Tiene, tuvo. Ajá. Entonces, si yo quiero decir las partes de la casa, las aprendimos que dijimos que es living room, kitchen, bathroom, restroom, dining room, kitchen. Entonces, para preguntar, ¿tiene tu casa, tiene sala? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Yo digo, I live, si yo le digo, I live in a townhouse. Yeah, I live in a townhouse. Entonces, usted me quiere preguntar si la townhouse tiene sala. ¿Cómo me preguntaría? ¿Cómo me diría Marta Clara? It is... No. Your no. Town. No. Mm-hmm. ¿Alguien más? It's your townhouse. No. No. Has... No. 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 Mm-hmm. Do you have a no. Townhouse? No. Do you know? Sí. Yo vivo en una townhouse. I live in a townhouse. Ahora usted me quiere preguntar que si la townhouse tiene sala. ¿Cómo haríamos? Your townhouse house. Okay. Le voy a dar una. Living room. Le voy a dar una ayudadita, ¿ok? Vean lo que tenemos aquí. That's your townhouse house. Yes. A living room. Yes. ¿Quién dijo eso? Luisa de ser, ¿verdad? Luisa Armando. Okay. Bueno, no se quiere dar el crédito. Ah, ok, veamos aquí la estructura que les dije yo que vamos a usar para ese tipo de preguntas. Yes. Entonces, ¿con qué empezaría la pregunta? Con auxiliar, sí. Ahora la pregunta es, ¿empieza con el do o con el does? Does, ¿por qué? Por lo de tercero. Very good, por lo de tercera persona. Ya, como estamos hablando de la townhouse, es it, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sigue después? You. Ok, podemos hacerlo así o podemos regresar la pregunta, podemos usar la información que ya tenemos. Podemos usar un pronombre. ¿Cuál es el pronombre que va a representar la townhouse? It is. No, it is. Porque no es. Mm. ¿Tiene tu townhouse sala? Eso es lo que queremos preguntar. Si fuera Manuel. Si fuera Manuel, ¿qué fuera después del das? How. En el caso has, de. Has, no, no porque viene el pronombre, vea.
Mire, dice aquí subject, auxiliary verb, y después viene el subject. Yes. Entonces, si estamos hablando de Manuel, ¿qué vendría aquí después para no repetir el nombre de Manuel? Does it? ¿En el caso de Manuel? Does you. ¿En el caso de Manuel? Does he. Does he, yes. Does he. No podemos poner Das Manuel, pero esa es repetición, ¿verdad? Por eso usamos pronombres. Ok, en este es el caso que fuera Manuel, y en el caso de que es una casa, townhouse, ¿qué representaría la townhouse? That's it. Unimos la that's it, ¿verdad? That's it. Ahora, ¿qué? Quiero decir que si tiene sala, tiene una sala, entonces does it, ¿el va el has o have? ¿Cuál de los dos? Does it has. Have. Has. 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 Yo escucho has y have. El que dice has, ¿por qué has? Y el que dice have, ¿por qué have? Has. Has porque es tercera persona. Has porque es tercera persona. Muy bien. Y los que dicen have, ¿por qué have? Porque estamos utilizando el auxiliar does. Excelente, esa es la respuesta. Yes. El has, porque es tercera persona. Sí, estamos correcto. Pero en este caso estamos usando el auxiliar does. Y les dije yo que cuando usamos el auxiliar, el verbo se escribía en su forma base. Eso fue lo que les dije. El verbo se escribe en su forma base. Entonces aquí vamos a poner have. Does it have living room, ¿verdad? Como estamos viendo de living room, pero en inglés no se escribe así. Does it have living room? Ahí le falta un artículo. ¿Cuál sería? El artículo que estamos aprendiendo hace un rato aquí, que estábamos aprendiendo aquí. Does it have a living room? Yes. Eso sería en inglés. Does it have a living room? Yeah. En español lo escribiéramos nosotros. Does it have living room? Yes, eso sería en español. Tiene sala, ¿verdad? Pero en inglés se dice una sala. Does it have a living room? ¿Ok? Entonces, esa sería la pregunta si tuviera sala. Y entonces, ¿cómo nosotros diríamos la existencia de una sala para contestar eso? I live in a townhouse. Entonces viene y pregunta, does it have a living room? ¿Y cómo contesto yo? Diciendo la existencia de que sí hay una living room. Yes, it is. No, yes, it is. No. Yes, it has. Sería así otra respuesta, pero eso no me está diciendo la existencia de algo, ¿ya? Entonces, para indicar la existencia de algo, nosotros usamos esto, there is o there are, ¿ya? Estos son los dos que se usan para indicar la existencia de algo. Uno es para indicar la existencia de un singular y el otro es para indicar la existencia de un plural, ¿ya? Por ejemplo, there is a snake in the front yard, ¿yeah? ¿Ok? Entonces, there is a snake in the front yard. ¿Qué es lo que dice esta oración? Hay. Esto quiere decir hay. Hay una culebra en una serpiente en mi yarda de enfrente, patio de enfrente, el jardín de enfrente, yarda de enfrente, ¿ya? Es lo que está dentro de su jardín de enfrente. Entonces dice, hay, there is. Eso es para indicar la existencia de un singular. Pero si usted quiere indicar varias, there are some
frogs. Frogs in my backyard. Yeah, there are some frogs in my backyard. Yes, entonces ahí lo estamos usando siempre. Hay, there are, quiere decir hay, pero en este caso es plural. Yeah, pero siempre quiere decir hay. There are, ¿sí? There are some frogs in my backyard. Yeah. ¿Estamos ahí? Y para indicar la ausencia de algo, esto es para indicar la existencia de algo. Para indicar la ausencia de algo, usamos el any. Yeah, any. Por ejemplo, there. Anyway. Yeah. There. Perdón. There are. There are not any sugar in the fridge. There are not any sugar in the fridge. Podemos decir aren't. Yeah. Podemos hacer una contraction aquí. Podemos, there aren't any sugar in the fridge. The fridge. Yeah, ese es el negativo. Yeah, there aren't any sugar in the fridge. Oh, there is no. Podemos usar ese negativo. En el caso de sugar, es una uncountable, ¿verdad? There are any sugar in the fridge. Entonces, para indicar la existencia de algo, usamos there is o there aren't, o there aren't any. Entonces, si eso es así, ¿cómo indico yo la existencia de una living room in my townhouse? Digo, I live in a townhouse. Does it have a living room? Me dicen. Yo les digo, yes. Le afirmo que yes. Ahora le voy a decir la existencia de una living room. Yes. There is. There we go. Yes, there is. ¿Qué? Living room. Living room. A living room. No se le olvida de la A. Acuérdese. A living room. There is a. It's a living room. Living room. Yes. Ajá. Yes, there is a living room. Y aquí le podemos poner adjetivos, ¿verdad? Para que se vea más bonito. Yeah, there is a beautiful, beautiful living room. Yes, there is a beautiful living room. Yeah. Oh, yes, there is a big living room. Yes. Yes, there is a big living room. Yeah. Y podemos aumentarle más, ¿verdad? Más cosas, ¿ya? Ok, entonces son tres cosas. I live in a townhouse. Does it have a living room? Yes, there is a big living room. Entonces aquí indico dónde vivo, ¿verdad? Aquí pregunto si existe algo y aquí confirmo la existencia de algo con el there is, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro como lo chata? Como el acelguate. En el caso de living room, uh-huh. ¿Se escribe junto o como está abajo? Ah, sí, separado. Living room, yeah. Living room. Yeah. Okay. Okay, entonces la estructura, también el auxiliar, el verbo plus subject plus verb plus complement. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? No. Okay.
¿Sí? Teacher. Yes, Yo no logro mucho comprender el it, porque va does it. Okay, very good. ¿Puedo borrar esto? Okay, voy a borrar eso, ¿está bien? Yes. Okay. Entonces, cuando nosotros el it lo usamos nosotros para representar o para reemplazar alguna cosa, un lugar, un animalito, una mascota, ¿ya? O un pensamiento, ¿ya? En este caso, si nosotros decimos apartment, si yo digo my apartment has three bedrooms, yes. My apartment is big. And very, very, very convenient. Very cheap. And very cheap. Okay. Entonces, my apartment has three bedrooms. My apartment is big and very cheap. Para nosotros evitar esto de apartment y apartment over here, aquí, entonces usamos un pronombre, ¿sí? Y como decimos que el it representa una cosa, un lugar o un pensamiento, ¿sí? O un subject, entonces aquí yo le puedo poner it, ¿sí? Entonces, my apartment has three bedrooms. It is big and very cheap. Sí, entonces el it aquí está representando apartment. Ahí lo uso para representar el apartamento, para una cosa. Por eso it is very cheap. ¿Le contesté la su pregunta o no? Sí, está bien, ya comprendí. Ok, very good, okay. ¿Alguien más que tiene otra pregunta? ¿No? Yo quizá aquí. Ok. Aquí, ¿por qué puso aquí el has? ¿A dónde? ¿El has? Aquí, apartment has three. Yes, aquí porque no hay ningún auxiliar, sí. No hay ningún auxiliar. Uh-huh. Si hubiera el auxiliar, entonces pusiéramos el have. Okay. Very good. Good question. Buena pregunta. Excelente pregunta, sí. Entonces vamos a ver la plataforma. Ya estamos listos para contestarlo a la plataforma, el 2.4, Knowledge 2.4, que me requiere que yo conteste acerca del do y el does. Vea, en este. Y in an apartment. Dice, complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Yeah, entonces, este es un blank field y este es otro blank field. Entonces, y como estamos hablando de an apartment, yeah, entonces, la persona que estamos hablando, la segunda persona. Entonces, la segunda persona, cuando usamos un verbo regular, ¿le ponemos la S o no le ponemos la S? Por ejemplo, yo digo, you works o you work, do you work? Do you works o do you work? ¿Con S o sin S? Do you work, sin S, correcto. Entonces aquí va a ir sin S, ¿verdad? Las S están without the S. Ok, entonces esa, do lives, no, aquí no, porque ya. Does lives tampoco, porque aquí no tiene que llevar S. Do, yes, esta sí y esta no. Entonces
la única que daría, ¿cuál sería? Do, ¿verdad? Do you live in an apartment? Yes. Y se, acuérdense que está in an apartment, la practica de esa forma. Do you live in an apartment, in an apartment? Yes. No hay nada de malo leerla, do you live in an apartment? No hay nada de malo, pero tratemos de evitar ese chopping, ese Entonces lo podemos corregir practicando in an apartment. Solo la lengua se mueve para arriba, sí, fíjese, in an apartment, yeah, solo la lengua, in an apartment. Ok, very good. Ahora vamos a preguntarle a Luis que me ayude en la número 2. En este caso sería Chris, ¿verdad? Ok, Luis, y Martha en el número 3 y Luis número 4 y Miguel número 5. Luis Pérez. Linda. No, es Chris. Chris, esta. Chris. Ajá. Chris, no, I don't. No, I don't live in a house. No. Chris, no, I don't. I don't live in a house. No. No, I don't live. No. In a house. No. No. No, no, no está bien. No está bien esa. Mira, no, I don't. No, I don't. I live in a house. Very good. Very good. Sí, así es. No, I don't live. No, aquí, fíjese, usted me está diciendo, no, I don't live in a house. No. Es, hay dos I aquí, hay un sujeto aquí. I don't. Aquí hay otro sujeto. Uh-huh. No, I don't. Uh-huh. I live in a house. Yes. Entonces, esta sería esta. Y se lee de la siguiente forma, Luis. No, I don't. Acuérdese que ahí lleva una T al final. No, I don't. No, I don't. Tiene que escucharse esa don't. Si no se escucha esa don't, se escucha no, I don't. Sí, oiga, no, I don't. Y eso no existe en inglés. No, I don't. No, es no, I don't. I live in a house. I don't. There we go. Yes. I live in a house. Very good. Yes. Eso no, suena. I don't. No, I don't. Esa I don't. Live in a house. Esa extra T al final. Esa extra esfuerzo que hace al final tiene que hacerlo para que se oiga bien. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Yes. Si se escucha así, entonces estamos bien. No, I don't. I live in a house. ¿Tratemos? No, I don't. I lived in a house. Yes. Y la T, acuérdense que la hace poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de arriba, de enfrente. Entonces, I don't. I don't. I don't. Ahí sí. Ahí está. Ahí es. Very good. Ahí es. Muy bien. I lived. I live. Se queda así. I live. I live. Ajá. Live. I live. Muy bien. Así. I live in a house. Y ahí une I la. Live in a. In a house. Ahí une in a. In a house. In a house. Yes. In a house. In a house. La S. In a house. Entonces, apunte esa oración y underline, o sea, subraye las palabras donde tiene que trabajar usted. Por ejemplo, don't in a house.
La S, in a house, yes. Okay, very good. Next, please. Linda. Does it have a yard? Okay, muy bien. Entonces, le voy a ayudar en la pronunciación de, más que todo en la fluidez. Does it have? Y la otra es... Does it have? Yes, y la otra es yard. No se dice yard, porque no tiene una J. Yard. Yard. Acuérdense que la Y, el sonido de ella es I. Entonces ahí dice yard. Yard. Entonces, does it have a yard? Se tiene que escuchar de esa forma. No, yard. ¿Ok? Does it have a yard? Yard. Does it have a yard? Yes. Does it have a yard? Yes. De esa forma. Does it have a yard? Very good. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Next. ¿A quién le dije? Ok, entonces, ayúdame tú, Marlon Castro. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Tiene que ser la S al final. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Very good. Very good, Marlon. So you're perfecto. Excelente. Good job. Yes, it does. Yes. Entonces, it does es la primera. Miguel? Alberto? Okay. That sounds nice. Do you live alone? Okay. Very good. Yes. Entonces, esta, te voy a ayudar en esta. Acuérdense que la TH... Usted tiene que sacar la lengua para que salga ese sonido. Si yo lo leo, that, ¿sí? That. No estoy haciendo la articulación necesaria para sacar el sonido de la TH. Se saca con sacando la lengua. That. Yeah. That sounds. That. That. That sound. Y ahí lleva una S. That. Esta lleva una S al final. Sounds. That sounds nice. Yeah. Nice. That sounds nice. Very good. Así es, yes. Do you live alone? Do you live alone? Yes. Ahora te voy a ayudar en esta. Ve, esta tiene una regla que la aprendimos que se aplica aquí. La regla dice que cuando una palabra termina en E, se omite la E. Yes. Y lo que vas a escuchar es la consonante última. El sonido de la última consonante esta es N. Yes, N. Como la vibración del teléfono. N. Entonces ahí dice alone. ¿Sí? Alone. N. Siempre se pone, es un sonido nasal que tiene que salir y tu lengua tiene que ir atrás de los dientes de enfrente. Y se va a decir alone. ¿Yes? That sounds nice. Ok, entonces se va a escuchar así, ve. That sounds nice. Do you live alone? Ok. That sounds nice. Do you live alone? Very good. Ahora te concentraste en alone, pero te desconcentraste en sounds nice. Oye, sounds nice. Si yo digo sound nice, no estoy diciendo eso. Sounds nice. That sounds nice. Do you live alone? That sounds nice. Mm-hmm. Do you live alone? Very good. Excelente. Practica esos sonidos, esas terminaciones, y se te va a oír un inglés mejor. Good job, good job. Entonces, okay. Es la primera, ¿verdad? Do you live alone? Very good. Ok, Gerson, ayúdame con la otra. No, I live with my family. Ok, very good, very good. Te voy a ayudar en esto. Ve,
la don't tiene una T al final, si te fijas, esa tiene que escucharse. ¿Y cómo se hace ese sonido? Como le dije a tu compañero, la lengua se pone atrás de los dientes de enfrente y se va a escuchar don't. La misma, para la D también tienes que poner atrás de los dientes de enfrente y casi no la mueves. Dices, I don't, ¿sí? I don't. Se queda ahí, I don't. I don't. Very good. I don't. I live. Y esta es with. Tienes que sacar la lengua. With. Mira, with. With. Tienes que sacar la lengua. No veo que saca la lengua. Ahí me dijiste, wheat. Cuando dices wheat, sabes que wheat es trigo, trigo. Entonces, si yo digo, no, I don't, I live with my family. Digo, no, yo no, yo vivo trigo, mi familia. Entonces, no queremos decir eso. Queremos decir, I live with, fíjate, with my family. ¿Con F? No, F, no, no, no. Saca la lengua. No, tienes que sacar la lengua. With. ¿Ves? With. No, mira. With. 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 Y mírate. With. Mírate en un espejo, tiene que estar así. Porque muchos estudiantes lo que hacen es imitan el sonido y hacen esa F. With. With. Y no es ese sonido. No. With. Yeah. No, I don't. I live with my family. Okay, tratemos de hacerlo. No, I don't. I live with my family. Yeah, trabaja en el with, okay? With. Trabaja eso. Lo demás estamos bien. Good job, Gerson. Okay. Vamos a ver quién más está ahí. Manuel, no sé si te animas a participar. ¿No? Ok. Ok, vamos a ver. That sounds nice. Do you have ain't brother or sisters. Very good. Las sisters, see you, perfecto. Brothers, escuchó uno. Tienes que decir la N. Brothers. Or sisters. Yes. Entonces, esto sounds nice. Se te escuchó bien. You, se te escuchó you. Yes. Y no es you, es you. Yes. Entonces, se va a escuchar. That sounds nice. Do you have any? Do you have any brothers or sisters? ¿Tratemos así? Okay. That sounds nice. Any brothers? Any brothers or sisters? Or sister. Very good. Trabaja en el you. Trabaja en esto, ¿ok? Muy duro. Tienes que trabajar muy duro. Porque tienes un acento muy, muy, muy fuerte. Entonces, te han bombardeado con you. Y para quitarte eso, tienes que concentrarte muy bien en ese sonido. You. ¿Ok? Trabaja en eso. Lo demás. Estamos bien, está pasadero. Good job. Entonces, esta sería la tercera, ¿verdad? Do you have? Very good. ¿Cómo está tu sonido, Walter? My song is very good. Very good. It's better today. Yes, it's better today. Okay, can you help me with powers? Now power, you have Power Rangers with you. Okay, vamos a ver. Ayúdame aquí con Linda, Chris. Ayúdame con Chris. Oh, no, esta ya la hicimos, ¿verdad? Do you have? No. Yes, with this one. No. We haven't done this one yet. So. Y Alexis, me ayudas con Linda, ¿ok?
Chris, yes, I do. I have 4 sisters. Muy bien, very good. Yes, I do. I have 4 sisters. Yes, very good. Excellent, good job. Alexis? Thank you. You, thank you. Okay. Okay, Alexis? Really? Do your house have many bedrooms? Bedrooms, ¿verdad? Bedrooms, yes. Okay, entonces dice, really, me gustó la forma como dice really, yes. Really. Entonces, si yo le pongo do, esta sería el do, ¿verdad? Do your house. Alexis, por favor. Si te pongo esta, do your house. House es primera, segunda o tercera persona. Es tercera. Tercera persona. Entonces, a la tercera persona, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos el verbo, el auxiliar do o el does? Entonces sería el does. Entonces sería o esta, cualquiera de estas dos, pero menos esta. ¿Cuál escoges? Does have. And have. ¿Con la S o sin S? Sin S. Sin S. Very good. Okay. Entonces ahí se va a escuchar, Alexis. Really, does your house have many bedrooms? Bedrooms. Léelo, por favor. Really? Does your house have many bedrooms? Very good. Excellent. Good job, Alexis. Good job. Excellent. Okay. ¿Y cómo está tu sonido, Luis Armando? Creo que hoy sí un poquito mejor. Okay, very good. ¿Me puedes ayudar con Chris? Pues. Yes, it does. It has 4. Yes. Yes, it does. It has 4. Very good. Good job. Good job. Okay. Vamos a ver Luis Pérez y Martha Clara. Linda. Do you have no. See? Yeah. Linda, do you have your own bedroom? Okay, yes. Linda, do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? On. Acuérdense que termina con la N. On. On, como que está haciendo, sí, como que está haciendo el eso que se concentra. On, yes, on. On bedroom. On bedroom. Yes, very good. Excellent. Good on job. On bedroom. Yes, very good. Martha, please. Yes, I do. I'm really lucky. Okay, trabajemos en el yes, Martita. Yes, okay. No. Yes. Yes. Yes, I do. Yes. I'm really lucky. I'm really, really, really lucky. I'm really lucky. Lucky, yes. Me gustó lucky. Lo pronunció perfecto. Okay, very good. Good job. Excelente. Buen trabajo. Todos ustedes son unos excelentes estudiantes. Okay. Vamos a ver qué dice aquí. No contestamos todo, ¿verdad? Dice que esta está buena, esta está buena, esta está buena, esta está buena, está buena. Ok, 34 de 34 sacamos bueno. Entonces, hicimos bien, ¿ok? Very good, good job. Good job, hicimos a good job. Yeah. Ahora, el there isn't. Vamos a ver cómo nos va en el there isn't.
Acuérdense que tenemos esa, ya vimos eso de there isn't, la existencia de algo. Ya los aprendimos que cuando queremos decir que algo existe, usamos el there isn't. Y esa es la 2.9. Vamos a ver qué dice 2.9. Dice, write each sentence a different way, selecting the correct words. Nos da un ejemplo. I don't have a table in the bedroom. Y aquí está la existencia. Mire, there's no table in the bedroom. Entonces, cuando dice, I don't have a table in the bedroom, quiere decir que no está allí, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, there's no table in the bedroom. O there isn't a table in the bedroom. También lo podemos decir, ¿ok? Entonces, ahí está diciendo que no hay nada. Aquí dice, I have some chairs in the kitchen. Entonces, ¿esto es hay o no hay? Hay. Hay. Ok, very good. Entonces, aquí va a ser there are, que some, ¿verdad? Acuérdense, no se olvide del some. There are some chairs in the kitchen. ¿Por qué? Porque es plural, vea. Chairs. Chairs, ¿ya? Yeah? Es plural. Entonces, there are. No puedo decir there's a. Hay una. No, tienen que ser there are some chairs in the bedroom. Very good. Vamos a ver. I have teacher, a. Yes, sir. Yes, sir. Teacher. Yes. ¿Por qué lleva son? Porque es there más are de, some. Porque hay más de una. ¿Sí? Chairs. Chairs. Si digo there is a chair. Hay algunas. Sí, algunas. Yes. Aquí dice, tengo algunas sillas en la cocina. Hay algunas sillas en la cocina. ¿Ya? Porque es plural. There are some. Entonces aquí ve, aquí, ¿cuántas hay? A, ¿qué significa? Uno, ¿verdad? Una. Uno. ¿Ya? Yes, entonces, I have a stove in the kitchen. Tengo una estufa, en la cocina. Yeah. Entonces, aquí, ¿qué va a ir? There's a stove in the kitchen. There's a. Yes. ¿Por qué? Porque hay existencia. Si no hubiera, entonces dijera, there isn't a. Yeah. No hay una. Entonces, aquí dice, there's a stove in the kitchen. Very good. Number three, I don't have a refrigerator. ¿Hay o no hay? There is not. There is not. Yeah. Oh, there is no. Yeah. There is a. Sería there is no refrigerator. Or there isn't a refrigerator. Pero no es la opción aquí. Entonces la única opción es there is no refrigerator. Very good. I don't have a curtains in the window. I don't have curtains in the windows. No tengo cortinas en las ventanas. Entonces, ¿cuál es el negativo que les dije que there, se usaba? There are no. Esta. Vean si esa es la mejor opción que hay. There aren't any. There aren't any. Acuérdense, Luis, la T es bien importante. There aren't any. Yes. Aren't. Very good. There aren't any. Very good. Number 5 dice, I don't have any rugs. ¿Qué son rugs? Rugs son alfombras. On the floor. Yes, en el piso. No tengo ninguna alfombra en el piso. On the floor se traduce en el piso, ¿ya? No sobre el piso, ¿verdad? Entonces, si no tengo any, ¿qué voy a decir aquí? There's no, there are no, there are some, o there aren't any. There aren't any. Ok. Esa sería la más indicada. Ok.
Very good. Okay. Aquí nos dio que es no, estas no le gusta, there aren't any. Entonces, there are no, vamos a, there are no, vamos a probar con esas dos. There aren't any, sería la correcta, pero aquí dice que there are no. Vamos a ver. Y esa, no, tampoco le gustó. Ah, no, no la cambié. Es, tengo que cambiarle esta, tengo que quitarle esta. There aren't any. Ok, entonces no le gustó, there aren't any, pero esa es la más correcta. The, I don't have curtains on the window. There aren't any curtains on the window. Sería la más opcional, pero there are no también es aceptable. Ok, so there are no or there aren't any. Yo escogería there aren't any como mejor respuesta, pero aquí aceptó esa. Entonces, ahí está, ya tenemos el 2.9. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos bien? ¿Dónde ocupamos? Yes. Uh-huh. Sí, question. Con esto de la plataforma, tenemos que irla, hay que irla llenando, ¿verdad? Sí, ajá. Esta semana tenemos que terminar hasta el chapter 3, capítulo 3, tenemos que terminar esta semana. O sea, la primera semana y la segunda semana son del 1 al 3. La cuarta semana es el 4 y la quinta semana es el de la sección 5. Yo veía ahí, teacher, como que hay un examen después de la tercera sección. Es la midterm, o sea que esta semana tiene que terminar, tiene que quedar terminado el midterm para el jueves. Luego el examen. El final es en la quinta semana, en la cuarta semana. Ya para final. Para terminar, sí, correcto. Uh-huh. Y de la plataforma tiene que haber un 90% terminado para nosotros, para InstaForb. Es 80%. Digo nosotros, you and I, ustedes y yo, ¿ya? Eso. Porque yo sé que ustedes pueden hacer 100%. Hay unos que ya hicieron 100%, o sea que 90 no es mucho que pedir, creo yo. ¿Verdad? Si hay alguna pregunta, nomás en el chat me hagas una pregunta y yo les ayudo cómo hacerlo, ¿ok? No importa si es a las 11, pero menos a la 1 de la mañana, ya a esa hora estoy dormido. A las 11 sí todavía, estoy despierto. Me voy a dormir como a las 11:30 de la noche, así es que hasta esa hora pueden escribirme, sí, teacher, mire, tengo este problema y lo hacemos juntos, ¿ya? Si no le gusta mi respuesta, podemos hacer un chat Zoom, ¿verdad? Privado, sí, ok, mire, yo estoy haciendo esto y esto y esto, para que le quede más claro, ¿ok? Y no va a tomar nada de mi tiempo porque estoy subiendo el video, ¿sí, caballero? ¿Cuál chat? Porque yo no estoy en ese chat. No, ¿cómo no? No sé cuál es. ¿Cómo no? No lo he visto. En el que nos comunicamos. Sí. ¿Dónde le envié yo el mensaje? Sí, señor. Sí, yo también eso mismo le quería preguntar yo, porque realmente no identifico cuál chat del que se refiere. Bueno, le podemos preguntar. Ajá. O tal vez si nos puede agregar. No sé quién es. Sí, un mensaje ahorita, que le caigan. Otro día que... Ok, te voy a mandar el link, Alexi. Cuando le... ¿Dónde está para que te el grupo? Sí, cuando le cayó el mensaje en el internet, no le cayó un mensaje por internet. Cuando le decía ingresar al chat. En su email, ese, sí, ajá, exacto, sí, ese es, sí. Vea, vamos a, le voy a enseñar cuál es, ¿ok? Vea, aquí estamos. Me dice si lo puede ver ahorita. ¿Puede ver lo sí, que ahorita sí. Ok. Entonces, vea, ahorita me voy a ir. ¿Ya? Permítame.
Ve, ahorita me voy yo aquí a mi correo. Y este correo le llegó a ustedes. Este correo, ¿sí lo mira? Todavía no sale, ya va a salir. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Ok, ve aquí, aquí donde dice grupo de WhatsApp, este es donde usted tiene que hacer clic y automáticamente lo va a adherir al WhatsApp. El WhatsApp okay. es el, le va a salir este código, este P20189PM. 11212. Ok. Ese le va a salir, y ahí solo le hace clic. Ok. Ok. De acuerdo. Ok, excelente. Bueno, buena pregunta. ¿No? ¿Por qué no me habían preguntado eso antes? Para que estuviéramos en la misma página. Okay. Ay, igual estábamos perdidos. Sí. Lo que pasa es que no habíamos. Bueno, yo no me había fijado que teníamos que llenar por ahí también. Oh, no. Entrar y llenar, contestar. Sí, tienen que llenar la plataforma. Entonces, por ahí me escribieron y todo. Alexis, okay. y el primer día sí. no que yo les expliqué, no estuvo en la primera clase. No, quizás no estuve en el inicio, no me recuerdo. A ver, ya. Ya, ok. Ah. Entonces, eso es. Primer día de clase. Yo estaba. Igual, no sabía. Bueno, lo mencionó usted, teacher, pero no le... A él la disculpa, no le puse atención. No, tranquilo. Hasta que me mandaron un mensaje de Infafor. Sí, es que llenar. Me voy a meter a la plataforma yo y le voy a enviar un mensaje quiénes necesitan trabajar en ello. No me he metido porque yo confío que ustedes estén trabajando en ella. Hasta ya el miércoles me van a mandar una lista de los que no están trabajando, quizás porque no sabían, ¿verdad? Pero sí. Sí, por eso, teacher, no sabíamos, pero okay. Vamos a trabajar ahí. Ok, excelente. Ok, muy bien. Pensábamos que era de choto. No. No. Pero y si no. El grupo no había nada, creo yo. Sí, y si no, vean, en las secciones, porque hemos resuelto nosotros los ejercicios de la plataforma. En las clases anteriores también hemos resuelto el capítulo 1. Hoy ya llevamos el 2-9. Mañana vamos a hacer el resto del 2, desde el 2, y vamos a comenzar el 3 para terminarlo el día jueves. Y el día jueves supuestamente ya tienen que haber terminado ustedes el midterm. Que el midterm casi son los mismos ejercicios que hacen ustedes durante toda la plataforma. Así que no se preocupen mucho. Pero ahí estamos, a la orden, si necesitan ayuda, ¿okay? Sí. Si algún ejercicio no lo entienden, nomás escriban en el chat y nos ponemos de acuerdo cómo lo resolvemos, ¿ok? All right? Okay, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, thank you. Have a good night. You too, have a good night. Thank you, all of you, ¿ok? See you tomorrow at 8 o'clock. Bye. See you. Okay, you.